Hola, ¿qué tal están? Tutorial del Positivismo de Conte. Augusto Conte es un filósofo francés que nació en Montpellier en el año 1798 y murió en París en el año 1857. Fue profesor de matemáticas en la Escuela Politécnica, de donde fue expulsado por participar en revueltas estudiantiles. Estuvo muy próximo al socialista teórico y utópico, Duque de Saint-Simon, del que posteriormente se alejaría o sea que estuvo de acuerdo con el socialismo utópico, sufrió numerosas crisis mentales que le obligaron a pasar largas temporadas recluido en psiquiátricos y murió tempranamente después de pasar los últimos años de su vida sumido en la locura. Podemos decir que Conte está considerado como uno de los fundadores del positivismo y también el fundador de la sociología. Su filosofía parte de los siguientes presupuestos. Por una parte, claramente, pues una, un positivismo como oposición a la metafísica para Conte lo positivo, es todo aquello concreto y real y que además es útil, también lo es la ciencia, útil. Por el contrario, la metafísica es lo abstracto, que se pierde en realidades y vaguedades y que en definitiva acaba siendo inútil. Es una concepción excesiva de lo que es la metafísica porque realmente la metafísica se puede entender como filosofía en todo su pleno sentido, y hay metafísica del conocimiento, metafísica de la ética, metafísica en general como filosofía profunda, unida a la realidad, etc. Por ejemplo, si pensamos en el realismo metafísico de Zubiri, por ejemplo, el realismo fenomenológico zubiriano, pues realmente es una metafísica mundana, inscrita en la realidad, que trata de la realidad también. Por otra parte, Conte hace una defensa cerrada del empirismo. El positivismo podemos decir que es una prolongación del empirismo y se funda en la certeza de que la única fuente de conocimiento es el mundo sensible, concreto y empírico que se conoce a través de los sentidos. Por lo tanto, es una especie de extensión del empirismo, el positivismo, de alguna manera, ya que se funda en la certeza del conocimiento sensible también. En relación con otro aspecto, el positivismo se puede decir que propone una unificación de las ciencias, eh, ya que todas las ciencias están conectadas, según Conte y obedecen a un único método y forman parte de un sistema. Por otra parte, Augusto Conte insiste en que el conocimiento es poder, porque la importancia de la ciencia radica precisamente en su capacidad transformadora de la realidad. Tal como ya había apuntado, por ejemplo, Francis Bacon, el conocimiento proporciona el poder para dominar la naturaleza y transformar también la sociedad y transformar también la política. En cuanto a los aspectos de reforma social que contiene el positivismo, para Conte es evidente que la ciencia tiene que proporcionar una base más sólida a la sociedad. La sociología, por tanto, era la ciencia cumbre que tenía que proporcionar las leyes fundamentales sobre las que se edificaría una sociedad nueva, una sociedad mejor, una sociedad progresista y basada en la ciencia desde la perspectiva de Conte. Se puede decir que la obra más importante de Conte es su curso de filosofía positiva, que consta de seis volúmenes que fueron publicados entre 1830 y 1842. En esta obra se exponen las dos ideas fundamentales del pensamiento de Conte, la ley de los tres estados y la jerarquización de las ciencias. En cuanto a la ley de los tres estados o estadios, hay que aclarar que en su búsqueda del conocimiento, para Conte la humanidad ha pasado a lo largo de su historia por tres etapas, fases o estados, equiparables a las etapas que atraviesa una persona desde su infancia hasta su madurez. Podríamos decir que la infancia corresponde al estado teológico, eh, identificada con la infancia de la humanidad. Los fenómenos se explican, en cierta forma, recurriendo a intervenciones divinas y a fuerzas sobrenaturales. En este estado, Conte distingue tres etapas. La fetichista, en la que se atribuyen poderes mágicos y divinos a los objetos, la politeísta, en la que se atribuye la causa de los fenómenos a una multitud de seres que se encuentran en un mundo ideal, divino, suprasensible, y por último, la etapa monoteísta, en la que se unifican todas las divinidades en una sola. Por ejemplo, esto sucede en las religiones monoteístas clásicas como son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Respecto al estado metafísico, pues es un estado más avanzado que el anterior, el teológico y según Conte corresponde a una etapa intermedia entre la niñez y la edad adulta. Conte la caracteriza por la búsqueda de una explicación absoluta de todos los fenómenos y también por la pretensión de responder al porqué y al establecimiento de las causas. A este estado o estadio corresponden todos los sistemas metafísicos elaborados por los filósofos desde la antigüedad hasta la edad moderna. Y por último está lo que denomina Conte el estado positivo que es la última etapa y corresponde a la madurez de la humanidad. Todas las explicaciones son respuestas a observaciones y experimentos, o sea, lo propio de las ciencias. En lugar de buscar las causas y el por qué, se trata de indagar y averiguar el cómo y de establecer leyes a partir de hechos contrastados. No se recurre en ningún caso a entidades no verificables o inverificables, sino que toda la información procede de la experiencia sensible de la observación, por tanto, y de la experimentación. En este aspecto, eh, pues eh, también hay que decir que, hablando algo de Conte también, que los biógrafos de Conte afirman que su vida puede interpretarse como un recorrido inverso y dramático por los tres estadios descritos en su teoría. En su juventud se puede decir que Conte fue un científico brillante, posteriormente desarrolló sus concepciones filosóficas y por último ya presa de numerosas crisis mentales. Tendió a identificar su filosofía como una especie de religión positivista, con sus sacerdotes y la figura de un papa positivo. Eh, podemos decir también que en relación con la jerarquización de las ciencias, la segunda gran aportación de Conte fue clasificar todas las ciencias de forma jerárquica. Consideraba que una ciencia es más compleja y ha tardado históricamente más tiempo en aparecer cuanto más concreto es objeto de estudio. Por el contrario, cuanto más general y amplia es una disciplina mayor, en su sencillez relativa, podríamos decir, y su aparición histórica es anterior. En ese sentido, eh, las ciencias más complejas, como la química, la física eh, y otras ciencias, la botánica, etc., han surgido a partir del siglo XVIII y XIX, han sido más tardías. En cambio, la metafísica ha surgido ya desde Aristóteles y desde la antigüedad. En ese sentido, mmm, eh, ambos tipos de conocimientos son complejos, pero eh, tienen, pues, un planteamiento diferente, diríamos que la metafísica y la filosofía es más generalista y en cambio la botánica, la química, la biología eh, y otras ciencias similares pues son eh, más específicas, están más basadas en lo empírico y tienen pues otro planteamiento en cierto modo diferente al saber generalista que es la filosofía. Eh, de hecho la filosofía se preocupa también o se ocupa de realizar análisis de los métodos científicos, del método deductivo, del método inductivo y también pues por supuesto hay filosofía de la física, filosofía de la matemática, filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, filosofía de la química, filosofía de la botánica, filosofía de la medicina, etcétera, etcétera. Podemos decir también desde la perspectiva de Conte que hay una equivalencia entre el momento histórico en el que aparece una ciencia, su grado de generalidad y su complejidad. Las matemáticas y la astronomía, que fueron las primeras ciencias en aparecer, por ejemplo, ya en tiempos de Tales de Mileto, hace unos 2.600 años aproximadamente, son también las que tienen un carácter más general y sencillo, entre comillas, lo de sencillo. Posteriormente aparecieron la física, la química y la biología, y finalmente la última en aparecer, la más concreta, completa y fundamental para contes es la sociología. Yo en este último aspecto no estoy de acuerdo porque la sociología es una ciencia importante, no cabe duda, pero también lo es la psicología, eh, lo es la filosofía como conocimiento de segundo grado y, por supuesto, otras muchas ciencias. En cuanto a la sociología, según Conte, sintetiza todos los conocimientos anteriores de alguna forma y engloba, a su vez, a la ética y a la política. La finalidad de esta ciencia consiste para él en establecer las leyes que regulan el comportamiento humano para lograr una sociedad perfecta, ordenada y en paz, aunque esta pretensión de lograr una sociedad perfecta es un deseo, yo creo que imposible de conseguir, porque la sociedad siempre será imperfecta. Lo que sucede es que tiene que ser lo más perfecta que se pueda o lo más cercano a la perfección que sea posible. En ese sentido, eh, pues ahora voy a comentar pues, un fragmento del curso de filosofía positiva de Augusto Conte. Y voy a ir comentándolo pues, frase por frase. Dice así el texto de Conte. Esta ley consiste en que, cada uno, perdón, en que cada una de nuestras principales especulaciones, cada rama de nuestros conocimientos, pasa sucesivamente por tres estados teóricos diferentes: el estado teológico ficticio, el estado metafísico y el estado científico o positivo. Cuando habla Conte del estado teológico ficticio, está dando a entender que él, eh, pues, ciertamente puede admitir la religión de alguna manera como una especie de expresión ética de los mmm, sentimientos humanos o de los deseos humanos de paz, de prosperidad, de seguridad, de tranquilidad, y en ese sentido podemos hablar de una religión de la humanidad, etc. Pero no ta eh, también, por otra parte, mmm, expresa que ese estado de la sociedad divino que surgió en la antigüedad especialmente, pues es algo que es inventado por los seres humanos. En ese sentido, eh, podemos decir que Conte se aproxima. En ciertos aspectos, a la proyección divina que plantea Feuerbach, que era un, un pensador materialista y en cierto modo cientificista, de lo que es la realidad. Eh, para Conte, ese estado teológico propio de los dioses es un invento humano, de alguna manera, y es una etapa infantil de la humanidad, porque realmente esas fuerzas divinas no existen como tales que intervengan en la humanidad, sino que más bien lo divino es como la expresión de un deseo de alcanzar la perfección humana por parte de los seres humanos. Yo creo que puede interpretarse más bien de esa forma. En cuanto al estado metafísico es un estado que deriva del teológico, del religioso, del espiritualista, podríamos decir. Y en ese sentido, pues eh, son teorías eh, filosóficas, abstractas, muy abstractas. Por ejemplo, la escolástica es un ejemplo de estado metafísico clásico. La escolástica que se desarrolló especialmente entre los siglos XII, XIII y XIV fundamentalmente, aunque luego ha habido más escolástica a partir del siglo XV y XVI con otros pensadores metafísicos. Y, por último, está el estado que él prefiere, lógicamente, que es el estado científico o positivo, en el que se busca experimentar, eh, diríamos, analizar las experiencias, usar métodos científicos rigurosos como el deductivo, el hipotético-deductivo, mm, etcétera, y en ese sentido llegar a resultados eh, concretables, demostrables, verificables, en definitiva, para llegar a un conocimiento absolutamente verdadero en la medida de lo posible, porque puede haber cuestiones que la ciencia todavía no haya descubierto o cuestiones en las que haya dudas acerca de cuál es el conocimiento seguro y cierto, pero en cualquier caso hay un intento y hay un deseo continuo de llegar a conocimientos verdaderos por parte de la ciencia. Y en otra de las frases dice Conte, en otras palabras, que el espíritu humano, por su naturaleza, empieza sucesivamente en cada una de sus investigaciones emplea o empieza, bueno, podría ser, podrían ser otras palabras válidas, empieza sucesivamente en cada una de sus investigaciones tres métodos de filosofar, cuyos caracteres son esencialmente distintos e incluso radicalmente opuestos. Primero, el método teológico, a continuación el método metafísico y por fin el método positivo. Por lo tanto, él está convencido de que hay tres clases de filosofía o de filosofías o de sistemas generales de reflexión sobre el conjunto de los fenómenos que se excluyen mutuamente, el primero es el punto de partida necesario de la inteligencia humana, el tercero es su estado fijo y definitivo y el segundo está destinado únicamente a servir de transición. En ese sentido, pues efectivamente, podemos pensar que el positivismo se relaciona directamente con el empirismo y con la utilidad del empirismo, con el pragmatismo también, de alguna forma, son sistemas filosóficos similares, aunque no iguales, se pueden diferenciar. Por otra parte, eh, también pues, la sociología surgió como ciencia social con Conte, también con Durgen, posteriormente a Conte. Actualmente la diferencia es que la sociología actual, la del siglo XXI y también la del siglo XX, se caracteriza por un método ya eh, fijado, científico, riguroso, a, tra a través de estadísticas, de estudios, eh, de encuestas, de cuestionarios y de investigaciones, eh, diríamos parecidas a las que realiza la antropología y otras ciencias sociales. Por lo tanto, diríamos que la sociología también aspira a un cierto rigor, a una cierta cientificidad relativa, no total y absoluta, como por ejemplo la matemática o la química o la física, que son las ciencias duras. Y eh, pues en ese sentido, podemos decir que la sociología actual... Eh, ha logrado, eh, pues, muchos de los fines que pretendía con la sociología el propio Conte, porque hay que tener en cuenta que la sociología se fue formando paulatinamente desde mediados del siglo XIX y durante el siglo XX hasta adquirir ya un estatus, pues, más o menos científico, eh, con un cierto rigor, con una cierta precisión, con una cierta profundidad, analizando sociedades, analizando clases sociales, analizando también resultados políticos en las elecciones, eh, también observando y analizando. Eh, pues cómo se comportan los grupos sociales, las clases sociales, etc. En ese sentido tiene una tarea muy amplia y también, por supuesto, se pueden aplicar los estudios sociológicos a la política, lo ¿no? que podríamos denominar sociología política, incluso a la filosofía política. También se, podría aplicar, aplica, se podrían aplicar conceptos de sociología. En definitiva, la sociología, eh, pues diríamos, está muy de actualidad porque, por ejemplo, cuando hay elecciones políticas, los sociólogos hacen encuestas, sondeos etcétera, y otras técnicas de investigación sobre el terreno, eh, preguntando pues, a un cierto número de personas que sean representativas o significativas de lo que se quiera averiguar. Y en ese sentido, la sociología se ha desarrollado mucho durante el siglo XX y también en lo que llevamos del siglo XXI, hasta alcanzar pues, un grado de rigurosidad como probablemente hubiera deseado el propio Conte en el siglo XIX. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y hasta mi próximo vídeo.